Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de información a través de informativo SZDB el resumen un reencuentro con las notas más relevantes que se han generado en estos últimos días en materia local regional eh, estatal y nacional el día de hoy se los presentamos hoy lunes 6 de junio de este año 2022 le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de información mi nombre es Daniel García y espero que me puedan acompañar en estos próximos minutos para hacer un corte de caja en lo que sucedió durante este fin de semana antes de iniciar de lleno con todas las noticias pues recordarles que nos están viendo a través de las plataformas digitales y redes sociales tanto en Diario El Volcán como enlace Zapotlán recuerden lo que pueden suscribirse a nuestros canales de YouTube, así nos pueden encontrar como Diario El Volcán y Enlace Zapotlán, el cual pues también ahí nos estamos viendo en este corte informativo. También recordarles que tenemos nuestra línea que es el 341-198-0678 para algún reporte, para alguna denuncia ciudadana o eh, para dejar algún mensaje en especial con respecto al tema informativo. También recordarles que está el sitio web que es www.diarioelvolcán.com y el ejemplar impreso que sale y se distribuye de lunes a viernes en todos los puestos de revista y en tiendas de conveniencia, en tiendas kiosco para que usted me entienda mucho mejor. Sin más preámbulo, vámonos a irnos, esto es informativo, enlace de Zapotlán, Diario El Volcán. El resumen, vámonos a ir de lleno con todas las notas periodísticas. En la primera información que tenemos para todos ustedes, fíjense que se registró una explosión, una explosión por acumulación de gas en la colonia Esmeralda de Ciudad Guzmán. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán atendieron el reporte de la explosión, de, eh, de la explosión por acumulación de gas LP, esto en la calle de Simón Bolívar, eh, número 169, en la colonia La Esmeralda. Ah, por fortuna, solo hubo. Eh, pues daños eh, ligeros, ligeros daños materiales. En más de la información, fíjense que aseguran explosivos y cartuchos. El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco integra una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por el delito de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos tras el aseguramiento de explosivos, cartuchos y cargadores en el municipio de Tecalitlán. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, al realizar recorridos de vigilancia sobre una brecha, una brecha de terracería que conduce del poblado del Canutillo al poblado de los Mezcales del municipio ante referido, localizaron y aseguraron un vehículo. Al revisar el automotor, los efectivos castrenses aseguraron de su interior 8 cartuchos útiles, 30 cargadores y 21 explosivos tipo salchicha. Cabe señalar que en esta acción no hubo detenidos, por lo que el vehículo, cargadores y explosivos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la, carpeta de, con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda. Y en más de la información, fíjense que la Secretaría de Educación Pública pues ha publicado ya el calendario escolar 2022-2023 de educación básica y normal. Se establecen dos calendarios, uno de 190 días efectivos de clase para educación básica y otro de 195 para educación normal y formación de maestros. Secretaría de, de Educación Pública, esto fue publicado el 3, el pasado 3 de junio del 2022. En más eh, de la eh, información y dándoles eh, un poquito más acerca pues, eh, de estos, de estos eh, detalles, se establecen dos calendarios, que es como ya se los hemos eh, conformado, y las clases iniciarán el 29 de agosto del 2022 y concluirán el 26 de julio de 2023. El ciclo escolar 2022-2023 incluye tres talleres intensivos de formación continua para docentes, nuevos, pl nuevos planes y programas de estudio. Se prevé taller intensivo de formación continua para docentes con presencia de alumnos. Habrá dos periodos vacacionales, el que será de diciembre de 2022 y abril del 2023 que conforma la Semana Santa y Pascua. Se establecen 13 sesiones de Consejo Técnico Escolar. La Secretaría de Educación Pública publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2022-2023 aplicables en todo el país. Para la educación preescolar, primaria, secundaria, de enseñanza pública y privada, así como para los normales y la formación de maestras y maestros de educación básica. Los calendarios, eh, los calendarios oficiales para el ciclo 2022-2023, que ponen en el centro los, derechos, los eh, derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, entrará en vigor el día siguiente de su publicación. En el diario oficial de la federación. Eh, se trata de uno para educación básica de 190 días, así como otro calendario de 195 días para escuelas normales dedicadas a la formación de maestros. El de 190 días efectivos de clase para el ciclo lectivo 2022-2023 es aplicable para escuelas públicas y particulares de educación preescolar, primaria y secundaria incorporadas al sistema educativo nacional. El ciclo escolar inicia el, 20, el lunes 29 de agosto de este año y concluye el miércoles 26 de julio de 2023. Se establecen 13 sesiones de consejo técnico escolar, así como dos periodos eh, vacacionales, el primero del 19 al 30 de diciembre de 2022 y el segundo del 3 al 14 de abril del 2023. El calendario señala la suspensión de labores docentes los días 16 de septiembre, 2 y 21 de noviembre de 2022, el 6 de febrero, el 20 de marzo, así como el primero, 5 y 15 de mayo del 2023. La descarga administrativa se realizará el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de marzo del de año 2023. Por primera vez en la historia y con el objetivo de cumplir disposiciones del artículo 28 de la Ley General de Educación y los principios de la nueva escuela mexicana, el calendario escolar 2022-2023 contempla talleres intensivos de formación continua para docentes sobre el nuevo plan y programas de estudio de educación básica y un adicional con presencia de alumnos. Se prevén 35 días de formación intensiva durante el ciclo escolar que se realizarán en, el, en las 13 sesiones de Consejo Técnico Escolar y en tres periodos, del 2 al 6 de enero, del 5 al 9 de junio y del 27 al 28 de julio del 2023. El taller intensivo de formación, Continua para docentes con presencia de alumnos, se implementará del 3 al 7 y del 10 al 14 de julio del año 2023. La entrega de boletas de evaluación a madres, padres y tutores se realizará los días 21, 22 y 24 de julio del 2023. Es importante destacar que el viernes 26 de agosto de 2022 se realizará la sesión del Comité Participativo de Salud Escolar para la Limpieza y Sanitización de Planteles Escolares. En el calendario 195 eh, días para educación normal y para formación de docentes de educación básica, este calendario escolar de 195 días contempla suspensión de labor en los días también 16 de septiembre, 2 y 21 de noviembre, 6 de febrero 20 de marzo, así como el primero, el 5 y el 15 de mayo del 2023. Señala dos periodos vacacionales, del 19 al 30 de diciembre de 2022. Y del, y del 3 al 14 de abril de 2023. Adicionalmente, marca dos periodos de planeación y habilitación eh, docente: que será del 15 al 26 de agosto del 2022, previo al inicio del ciclo escolar, y del lunes 30 de enero al viernes 10 de febrero de 2023, con la salvedad del día 6 de ese mes en que se suspenden labores docentes. La participación de estudiantes en el CENTE, en el taller intensivo de formación, continúa de nuevo, del nuevo plan y programas de estudio. Estará prevista para el 28 de octubre y, de, y el 25 de noviembre del 2022, el 27 de enero, 24 de febrero, 31 de marzo, 21 de abril, 26 de mayo y 30 de junio del de 2023. El fin de cursos está programado para el 18 de julio del año 2023, por lo que el miércoles 19 al martes 25 de ese mes se aplicarán exámenes profesionales. La Secretaría de Educación Pública reitera que es responsabilidad de las autoridades educativas locales garantizar el cumplimiento del calendario lectivo 2022-2023 y que las jornadas escolares deberán cumplir el tiempo efectivo de clases mínimo establecido en los planes y programas vigentes. Las entidades que así lo requieran podrán solicitar a la Secretaría de Educación Pública cualquier ajuste en el calendario siempre que se cumplan los 190 días de clase para educación básica. Y pues ahí está parte de esta información en donde pues ya le damos cuenta, entonces el próximo 29 de agosto del 2023 eh, será el inicio de este nuevo ciclo escolar 2022-2023, ya vienen marcados los eh, días feriados y bueno, y pues si todo marcha bien y pues el tema de la pandemia también pues eh, no regresa o no eh, incrementa porque pues hasta el momento se tiene una incidencia muy baja, por lo menos en el estado de Jalisco. Entonces, eso también es lo que debería de, de llevarse a cabo. En cuanto pues bueno, a este tema de salud, con el tema de la pandemia, pues el boletín que emiten a través del de diario oficial de la Federación, pues bueno, no se contempla para nada. Entonces consideramos que cada estado eh, se pues, eh, tendrá que hacer su propia labor siempre y cuando pues, le repetimos, no haya un rebrote o no haya una ola con el tema del COVID-19. Y más ya en tiempos decembrinos, sembrinos, ¿no? en, de, en tiempos de fecha de invierno, que va a ser cuando, pues eh, sin duda alguna, se podría tener algo notorio con eh, respecto a esto. Entonces, vamos a ver al final de cuentas qué, qué es lo que sucede. Y bueno, pues nosotros también vamos a estar muy al pendiente de este asunto. Por lo pronto, nosotros vamos a ir a un corte comercial. Es el primero que hacemos, pero no se despegue porque todavía seguimos con más a través de este espacio de informativo ZDB. El resumen. Pausa y volvemos. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, la cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche en vivo el programa Así canta Jalisco con el profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341 43 915 78. La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio de información, el resumen a través de informativo. EZDB. y bueno pues eh, ya como lo hemos recalcado en diferentes eh, programas en diferentes emisiones pues si usted quiere formar parte de este espacio informativo si usted quiere formar parte de este espacio noticioso quiere dar a conocer su marca quiere anunciar pues algo muy importante pues no lo piense más puede comunicarse con nosotros a través de las líneas directas que es el 341-155-8145 o bien el 341-120-1124. Ahí eh, les estarán atendiendo. También pues tenemos la línea de WhatsApp para que usted pues bueno pueda solicitar información, cotizaciones. Tenemos precios muy, muy, muy accesibles porque no solamente eh, tenemos pues eh, el tema. De este pues, de la publicidad ¿no? a través de este espacio noticioso también usted va a poder aparecer en el periódico impreso que sale, se distribuye todos los días, que se distribuye en diferentes partes del sur de Jalisco y a través de las plataformas digitales y redes sociales. No lo piense más, 341-155 81 45 o 341 120 11 24 Vámonos a ir con más de la información pasamos a más eh, notas periodísticas porque fíjense que sigue sin identificar cuerpo de una mujer en el semefo de Ciudad Guzmán. Al semefo de Ciudad Guzmán fue ingresado en calidad desconocido el cuerpo de una femenina que no portaba documentos personales y por el grado de evolución que presentaba no fue posible determinar la causa de muerte. Fue una llamada anónima que llegó a lugar a oficiales, que llevó a lugar a oficiales de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública de Tuxpan, que encontraron los cuerpos de dos personas a un costado del puente Atenquique, uno en las inmediaciones del kilómetro 7 de la autopista guadalajara colima mismos que estaban ocultos por la maleza. De ahí que durante varios días estuvieron sin ser vistos hasta que los olores que desprendían, eh, desprendían, llevaron a un curioso a acercarse y dar con el hallazgo, hecho que se reportó a las autoridades correspondientes. Fue la mañana del 19 de mayo que se dio el suceso. Al sitio acudió personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que luego de cumplir con sus labores ordenaron extraer los cuerpos de las víctimas para realizar su traslado al CEMEFO, el cual uno de ellos ya fue identificado se informó que la femenina vestía un pantalón de mezclilla en color negro teniendo como seña particular un tatuaje en sus tobillos con la leyenda césar por parte de la autoridad se agradecerá cualquier información que lleve a su identificación oficial en las instalaciones del instituto jalisciense de ciencias forenses ubicadas en las esquinas de las calles zaragoza con humboldt en el número 59, en la zona centro de Ciudad Guzmán Jalisco, o comunicarse al teléfono de oficina que es el 341 41 2 8300. Les volvemos a repetir: 40, eh, 341 41 2 83 00. continuamos con más de la información seguimos en más en materia policíaca fíjense que accidente deja saldo de cinco lesionados dos de ellos menores de edad durante la tarde de este domingo sobre el kilómetro 11 más 300 de la autopista guadalajara colima a su paso por acatlán de juárez se registró la volcadura de una camioneta que dejó como saldo cinco personas lesionadas dos de ellas menores de edad. Al sitio acudieron elementos de protección civil de Zacualco de Torres, de Acatlán de Juárez y paramédicos de la Cruz Roja para atender, eh, para la atención de los lesionados. En tanto, Guardia Nacional División Caminos tomó conocimiento de este percance. Continuamos con más de la información, localizan cadáver de masculino. La policía investigadora solicita ayuda para identificar el cuerpo de un masculino que fue localizado en la carretera tuscueca mazamitla a la altura de la Manzanilla de la Paz. Del hallazgo se dio parte a las autoridades al reportar la presencia del cuerpo de un masculino sobre la carretera, por lo que al lugar arribaron peritos de SEMEFO quienes realizaron el levantamiento para trasladarlos a las instalaciones en Ciudad Guzmán para realizar la necropsia de ley. Se mencionó por parte de autoridades que el cadáver del masculino de aproximadamente 40-45 años de edad portaba pants en color negro marca Puma y una playera en color negro marca Tommy Hilfiger. Al no contar con identificación oficial, se solicitó la ayuda de la ciudadanía que cuente con información que lleve a su identificación. Y comunicarse al teléfono 341-412-8300 o acudir a las oficinas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ubicadas en la calle General Ignacio Zaragoza, número 59, al cruce con Humboldt, en el centro de Ciudad Guzmán. Con esto nos vamos a ir a un corte comercial, es el segundo que hacemos, pero no se despegue porque todavía tenemos información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una pausa y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana: orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en 1 de mayo. También tenemos venta de accesorios para café: termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos con más de la información. Gracias por continuar con nosotros a través de este espacio informativo SZDB El Resumen con las notas más destacadas que se registraron en los últimos días. Vámonos a ir con más eh, de la información, vámonos a ir con más notas periodísticas porque fíjense que se registró un choque en la autopista Guadalajara-Colima. Durante la mañana... De este lunes se registró el accidente sobre la autopista Guadalajara Colima en el tramo del crucero a cuatro caminos de Tuxpan, eh, que deja saldo de una persona lesionada en choque de frente. Al sitio acudieron elementos de protección civil de Tuxpan y paramédicos de la Cruz Roja, delegación Ciudad Guzmán, para atender a los afectados. Y en más de la información, fíjense que vinculan a proceso por robo de jitomate. La unidad de investigación de robo a vehículos de carga pesada de la Fiscalía del Estado logró que fueran vinculados a proceso tres individuos que se encuentran identificados como los probables responsables del robo, del robo con violencia de un camión que transportaba 25 toneladas de jitomate. Hechos en los que también mantuvieron privado de la libertad a su conductor. Los señalados son José Heriberto M, de 48 años, Juan Manuel E, de 34, y Martín Eduardo I, de 33, quienes, a solicitud del agente del Ministerio Público, deberán permanecer en prisión preventiva oficiosa durante un año como medida cautelar. De las indagatorias realizadas, se pudo establecer que el 7 de diciembre de 2021, aproximadamente a las 4:30 horas, un hombre conducía un automotor termo marca Roxa modelo 1997 color blanco con placas del servicio público federal valuado en 200 mil pesos el cual transportaba 25 toneladas de jitomate sin embargo al detenerse en la confluencia de las avenidas Lázaro Cárdenas y 8 de julio en la zona industrial de Guadalajara fue interceptado por una camioneta Chevrolet de la que descendieron dos individuos uno de los cuales portaba un arma de fuego y otro un cuchillo con los cuales lo amagaron y obligaron a que se introdujera al camarote y continuaron circulando. Luego de una hora, los delincuentes desmontaron la caja y prosiguieron con la marcha de la unidad, con la víctima privada de la libertad otros 30 minutos y finalmente la dejaron abandonada sobre la carretera a Chapala. Efectivos de la Unidad de Investigación de Robo a Vehículos de Carga Pesada, al tener conocimiento del caso, llevaron a cabo las pesquisas que permitieron identificar a José Heriberto M., Juan Manuel E. y Martín Eduardo I. como presuntos responsables de los delitos de robo calificado y privación ilegal de la libertad, por lo que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión en su contra. El mandatario judicial fue girado y policías de investigación desplegaron diversos operativos que arrojaron resultados favorables con la detención de dichas personas. Al quedar a disposición del órgano jurisdiccional que lo requería, consideró que los datos de prueba aportados eran vastos y los vinculó a proceso en los términos ya mencionados. La Fiscalía del Estado refrenda su compromiso con la sociedad para llevar a cabo diariamente sus tareas de investigación, ya que con los resultados de estos trabajos del Ministerio Público y de la Policía de Investigación, se contribuye a la procuración de justicia en Jalisco y a salvaguardar de los derechos de las víctimas. Asimismo, se hace un exhorto a la sociedad en general para que adquiera productos de forma eh, ilícita en lugares establecidos y evite comprar artículos que puedan ser de procedencia ilegal. Algunas señales para identificarlos pueden ser costos muy por debajo al precio comercial fijado en la mayoría de los comercios o bien ofertas demasiado atractivas. Con estas acciones se contribuye a fomentar el desarrollo de empleos y se fortalece económicamente para el estado de Jalisco. Y con esto hemos llegado al final de este espacio informativo de ZDB. El resumen, un poquito de lo más acontecido que se ha generado en estos últimos días en eh, materia informativa. Esperemos que haya quedado muy bien informado. Esta y otras eh, informaciones más, la noticia del día a día, pues usted la podrá ver a través de las plataformas digitales y redes sociales, tanto de Diario El Volcán como de Enlace Zapotlán. Recuerden lo que estamos de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana en el espacio informativo ZDB Matutino, en donde les presentamos la noticia del día a día y bueno, y lo que no se presenta en el noticiero, usted se podrá enterar a través del ejemplar impreso de Diario El Volcán, que sale y se distribuye de lunes a viernes en todos los puestos de revista y tiendas de conveniencia. En tiendas kiosco, para que usted me entienda mucho mejor, y pues eh, la información también del día a día a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales. Mi nombre es Daniel García, que tengan todos ustedes un excelente inicio de semana y en esta emisión nos vemos el próximo jueves en punto de las 9.30 de la noche. Pásela bien. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima.